Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Esta próxima semana, la primera semana de octubre ya, inicia una jornada anual que impulsa Ana María Gutiérrez, educadora financiera, con el propósito de, como dice el lema que ella misma ha acuñado, llevar la finanza más cerca de uno. Dice Ana María, más cerca de vos, llevar la finanza más cerca de vos. ¿Cómo estamos, Ana María? Para mí, muy súper bien, y a mí un gran placer estar aquí por estos lados que tenía ya rato de haberme perdido, pero estamos aquí para hablar de la educación financiera, del día de la educación financiera. Como que le habíamos echado agua caliente a Ana María y que se nos había corrido. Más o menos. Bueno, todos los años Ana María organiza un maratón de educación financiera e invita a distintos especialistas, educadores, también otros preocupados por la promoción de las finanzas y las finanzas personales, no solamente en Nicaragua, sino también a nivel regional, continental e incluso hasta europeo. En el primer maratón de educación financiera que hiciste hace 3 años, Ana María. Cuatro. Hace 4 años. En el 2020, lo hicimos justo aquí. Tenía básicamente Nicaragua, Guatemala, si no me equivoco, Venezuela, España y creo que Colombia, me parece. No, Colombia no era, era Ecuador. Ecuador. Y Chile. Y Chile. ¿Ah? Ahora has ampliado tu red de participantes. Sí, son 9 países. Está toda Centroamérica, incluyendo Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Cuáles son más o menos los temas, así en términos generales? Mira, lo dividiremos en 3 aspectos. La parte de las finanzas, porque es meramente financiero. La parte de las finanzas de inversiones. La parte de las finanzas pymes o empresariales y las finanzas personales. Esos 3 ejes son los que vamos a desarrollar en las 16 ponencias. 16 ponencias a lo largo de todo el mes. Hay semanas en las que tenés 2 ponencias, hay semanas en las que tenés 3 ponencias. Sí, son 2 ponencias en cada sesión, 3 veces a la semana en algunas y 2 veces en la semana en la otra. Sí, así vamos a ir intercalando. Ok. ¿Vas a combinar todos los temas en una semana? ¿Cómo pensás? Sí, van a ser combinados junto a Freddy Villarroel, que también es mi colega de Venezuela. Consideramos que lo bonito de esto es combinarlos, porque si nos decimos vamos a hacer solo cripto, van a estar interesados solo los de cripto. Entonces, para que haya un balance y una distribución de los temas. Pero en algunos casos, por decir, cuando hablemos con Venezuela, va a estar Don Ezra con su hija, ambos son consultores empresariales y ahí sí va a ser meramente empresarial. Cuando hablemos un ejemplo con Panamá, uno va a ser dirigido a las finanzas personales y la otra parte va a ser dirigida a las finanzas pymes. Entonces va a ser ese balance, pero en algunos momentos van a ser un solo perfil. Dos ponencias en una misma jornada. Sí. Es decir, no sé, me conecto a las 2 de la tarde y va a ser de 2 a 4. De 2 a 4. Bueno, el primer día sí va a ser en la tarde, el resto va a ser en la noche. Va a ser a las 3 de la tarde, 3 de la tarde hora nicaragüense, y van a estar los invitados de Costa Rica y de Honduras. Si es que tengo que tener una claridad en las horas porque me cambia con Venezuela 2 horas, con Ecuador 1, con Colombia 1, con Panamá 1. Entonces tengo que siempre expresar que hora nicaragüense. Entonces a las 3 de la tarde el martes. Lunes. El lunes. Lunes. Lunes 2 de octubre. 2 de octubre. El lunes 2 de octubre arrancás y ¿vas a estar siempre los lunes o vas a ir cambiando? No, vamos a estar la primera semana lunes, miércoles y viernes. No, lunes, jueves y viernes. La siguiente semana vamos a estar el martes y jueves. La siguiente semana, por horarios de agenda, ya sería la tercera semana del 16, va a ser lunes y miércoles, y la cuarta semana, martes y jueves. Ok. Aquí lo importante es
conectarse a tus redes, a tus redes, para poder acceder al que es totalmente gratuito el acceso. Sí, es acceso gratuito, va a ser vía Zoom, y la ventaja o la diferencia que vamos a hacer este año, que se va a transmitir mediante las redes, pero no en simultáneo. En simultáneo se va a hacer por Zoom, van a estar las personas en Zoom y preguntando, interactuando al final de las ponencias, y posteriormente se va a presentar en las redes. Pero queremos hacer esa salvedad porque es como muy importante y muy interesante que las personas aprovechen esos espacios como de consultas directas con los ponentes. Entonces vamos a tener esa facilidad para las personas que se inscriban. Pues ya estamos casi en las 100 personas que están inscritas, así que tienen que hacerlo antes de que se llene el cupo. Ok, estas personas que están inscritas, Ana María, ¿están en algún grupo de WhatsApp, en alguna cosa que es el que les indica? Recuerde que hoy a las 3 tenemos... No, en grupo de WhatsApp no. Ellos están en Zoom, y Zoom manda correos automáticos con los horarios de las ponencias. Sí, recordatorio. Esa es la ventaja de hacerlo por esa vía. Ok, porque eso es importante. ¿Cómo se hace para inscribirse? Bueno, eso sí te digo que está en mis redes sociales, está creado eventos en Facebook, bueno, en Instagram no, pero sí están las historias, te dice inscríbete aquí, cada día hacemos una historia, y también en LinkedIn, en mi WhatsApp están los estados, créeme que está por todos lados, que lo pueda colocar en los WhatsApp de la gente de España, las personas que también, los invitados que han ido compartiendo, en nuestros patrocinadores que también están promoviendo, entonces está... Por todo, no te voy a decir que por todos lados, pero por todos los lados que nosotros podemos tener al alcance. ¿Quiénes pueden participar o quiénes deberían de participar? ¿Hacia quién está dirigido este maratón? Mira, surge la del Día de la Educación Financiera con el objetivo de brindar herramientas prácticas para que las personas manejen de forma efectiva su dinero, y no solo su dinero, sino también sus recursos. Entonces, ese es el mismo objetivo del Maratón de Educación Financiera. Nosotros como que nos identificamos con eso, con esa visión, y lo que queremos es que las personas, tanto naturales como pymes, porque vas a encontrar todo tipo de herramientas, hasta las cripto, que quieran profundizar. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos, no es para mí porque yo no soy financiera. Pero este no es el aspecto de que vos te pongas a hacer una cuenta T, un ejemplo, o que vos hagas un estado de resultado, pero es importante, como lo hemos dicho en otros programas, que las personas conozcan, tengan esa apertura a los controles administrativos, a los controles contables, al manejo del dinero, al manejo de todo lo que es la organización económica, porque no es simplemente el manejo del dinero, sino todas las acciones que vos tenés y todas las decisiones que vos tomás. Entonces está dirigido a todas las personas que de forma consciente quieran encontrar ese cambio para mejorar su calidad de vida, porque créeme que, como te dije la vez pasada con Carmen Esther, que fue la primera edición en España, la gente tiene un mayor ingreso económico, pero no necesariamente tiene un mayor estilo de vida. ¿Por qué? Porque también tienen ansiedades, también tienen deudas, también tienen estrés financiero, también tienen falta de liquidez. Entonces, esa falta de educación financiera es la que nos motiva a nosotros a hacer este tipo de eventos. ¿Y necesitas ser contador, financiero, economista para participar en esto? Para nada. Eso lo puede cualquier persona que solo tenga el deseo de querer transformar, de querer lograr su tranquilidad y su bienestar financiero. Porque de repente hay cierto tipo de lenguaje, digamos, técnico, pues. Entonces, y me hablas del estado de resultados y el estado financiero y no sé, y vos te quedas, pero a ver, barájenmelo al suave porque no entiendo por dónde ve la cosa. Fíjate que una buena parte de los ponentes y de los especialistas también somos formadores, y esa es una de las ventajas. Yo digo que la gente se une, se encuentra y se une porque tenemos esa característica en común. Obviamente sí te vamos a decir palabras técnicas porque son parte de la estructura económica. No vamos a sustituir, un ejemplo, la palabra contabilidad por otra porque esa es. Pero sí te vamos a explicar en qué consiste, o sí te vamos a decir cuáles son una interpretación, porque es importante, más cuando hablemos de economía, porque va a haber Luis Morales,
que es el más especialista. Yo le digo, vos sos la línea dura de la economía porque es súper apegado a lo que es y va a hablar de la inflación. ¿Cómo la inflación afecta a las pymes? Que ese es el tema que yo podría decir que es el más técnico. Uh-huh. Pero aún así Luis tiene esa virtud de explicarte por ejemplos prácticos de cómo poder vos analizar o entender o aplicar en tu cotidianidad esos temas. También Jesús, se me escapó el apellido ahorita, va de Venezuela, él va a hablar de la gestión empresarial, él va a hablar de un sistema que ellos han implementado allá en Venezuela para hacer como auditoría de estructuras operativas en las pymes, hacer diagnóstico. Entonces, te lo diré así en pocas palabras, no sé si vos has visto la serie del socio. Uh-huh, sí. Entonces, eso es lo que ellos hacen junto con su socio, José Ignacio Guarino, porque sí, de él sí me acuerdo el nombre, eso es lo que ellos van a realizar ahorita en España. Perdón, aquí en Venezuela, y de eso es lo que nos va a hablar. Sí, el socio, para quienes no lo ubican, es una serie originalmente norteamericana de una persona que tiene dinero, un empresario que tiene dinero, se acerca a ciertos establecimientos o negocios ya establecidos y colabora con ellos, da una serie de recomendaciones. Y si las recomendaciones se van a cumplir, él aporta capital para ayudar a esa empresa y luego le está dando seguimiento pues, durante un tiempo. No sé si él se queda al final, no sé si él se queda de socio permanente de la En algunas sí, en otras no. Sí, en otras no, pero en algunas funciona como un financista, en otras se queda como socio. Pero el asunto es que ayuda a las empresas a salir de sus atolladeros a veces. No sé, parece que había uno de una floristería, por ejemplo, que no crecía y no crecía y no crecía. Entonces, él ayudó a rediseñar, ¿cómo que se llama? Las estructuras técnico-operativas. Sí, pero además, pues, la estructura del negocio como tal, porque no estaba estructurado como un negocio, etcétera, ese tipo de cosas. Esa es la serie El Socio. Normalmente está en los canales Discovery, en uno de los canales Discovery, no recuerdo en cuál. Ajá. Por lo menos ahí me parece haberla visto. Sí. En History está. En History. Bueno, hagamos una pausa, Ana María, y hablemos ya de las ponencias como tal, de cada una de las ponencias a lo largo de este próximo mes de octubre, mes de Maratón de Educación Financiera con Ana María Gutiérrez. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez, que este lunes 2 de octubre arranca en el Maratón de Educación Financiera 2023, en su edición número 4 sería esta, Ana sí, María. Y arrancás con Katy Vargas de Costa Rica. Sí, Katy Vargas, ella es especialista en inversiones. Ella ha trabajado en lo que es la bolsa de valores, pero ahorita el tema que ella se va a referir es cómo trabaja la economía con las inversiones de alto riesgo. Ella trabaja como freelance en Europa, entonces ella está bastante empapada en ese aspecto. Entonces me llamó bastante la atención porque ella se enfoca no en esas inversiones menores, sino en las inversiones de alto riesgo de capital. Ese mismo día estaría Leo Paguada. Exactamente, Leo Paguada. Él junto con uno de los formadores de la Universidad Francisco Morazán de Honduras van a hablar de la inserción de los jóvenes en el blockchain, porque esto es algo que ya tenemos a la mano, aunque tal vez algunos no nos hemos actualizado tanto, pero sí tenemos que estar claros de que el blockchain, el bitcoin, las cripto ya son parte de la cotidianidad y tenemos que empezar a actualizarnos y a empaparnos más sobre esos temas. Pero ellos se van a enfocar, como son universitarios, con el enfoque universitario se van a enfocar hacia los jóvenes. Hacia los jóvenes. Tenemos ya dos temas que están dirigidos hacia jóvenes, prácticamente para el arranque. Sí. ¿Ah? Ok, para el día jueves 5 de octubre, con Andreas Schilling. Andrés.
Andrés Chiodi. Chiodi. Es italiano. Ajá. Es italiano el nombre. Pero él vive en Panamá. Sí. Él es el autor del libro Compás Financiero. Se va a dedicar. Su enfoque está dirigido a organizar de una forma práctica y sencilla las finanzas personales. El año pasado a mí me encantó cómo él dijo la relación de las carreras de auto con las finanzas. Y él dio ejemplo de cada paso, de cada proceso, de cómo una carrera automovilística, de la composición del vehículo hasta las curvas y todo eso. Y fue bastante interesante porque vos decís que tiene que ver una cosa con la otra. Pero él relacionó los procesos operativos con las finanzas, ese tipo de detalle. Y él es el autor del libro, El Compás Financiero, que él va a venir a hacer una descripción de cómo se aplica el libro a la realidad en las finanzas personales. Claudia Rondero, que me parece que estuvo en Mujer y Finanzas en alguna oportunidad con vos. Sí, en Mujer y Finanzas, también ha estado en los entrenamientos de educación financiera y en otras actividades que hemos realizado. Ella es la fundadora de la organización Dinero Azul. Es una forma diferente de ver el dinero, porque hay muchas creencias limitantes sobre el dinero y ella se ha aperturado en dos aspectos. Una parte de las finanzas personales, pero cómo estas finanzas personales inciden en las pymes. Porque aunque digamos pymes, pero también manejamos finanzas. Entonces ella, ese es el tema que va a abordar. El enfoque de las finanzas personales hacia las pymes. Y debuta en Nicaragua el viernes. Sí, Luis. Luis Morales, nuestro colega economista, él va a hablar sobre la inflación, cómo esto afecta en las finanzas personales. Y ahí, como te dije anteriormente, es un tema bastante técnico, pero él lo hace amigable, comprensible y accesible, porque él da ejemplos claros y de todas maneras siempre venimos a hacer esos comentarios que pueden servir de una mayor aclaración sobre lo que es el tema de las finanzas y la inflación, porque vos sabés que eso en las finanzas personales incide directamente con esas fluctuaciones que las personas te dicen, ala, es que ya no gano lo mismo. Si ya no ganamos lo mismo, ya vamos ganando cada vez un poco menos, no necesariamente por la devaluación, sino por el incremento, por la variación de los precios. Pero él te explica, uno, cómo incide, y dos, qué puedes hacer para paliar ese tipo de estructura, ese tipo de situaciones, perdón. Sí, porque es que es lo importante eso, porque es decir, ok, sabemos sobre la inflación, pero ¿qué hacemos para poder vivir con ella? Porque no es que la vas a evitar, sino no cómo vivir con ella. Ese es el punto, de saber cómo vivir con ella, porque eso es como el azúcar. Te vas a tener que ir tomando la pastilla o la presión, tomarte la pastilla, pero no vas a... Bueno, aunque hay gente que sí se ha recuperado, pero muy difícilmente en la economía pase eso. Ok, para la siguiente semana, ya el 10 de octubre, Andrés Mórtola de Ecuador. Él estará con nosotros desde la primera edición, ha estado con nosotros y su especialidad es un consultor allá en Ecuador. Él combina las finanzas personales también con las pymes, pero las evoluciona desde otra perspectiva, desde la perspectiva de proceso, desde la parte operativa, desde cómo se tiene que mejorar y tiene que organizarse las finanzas. Entonces, él generalmente los temas que toca es el proceso de emprendedor, de la transformación de emprendedor a pyme. Y él va comentándonos cuáles son esos pasos, esas estrategias, cómo nosotros deberíamos de empezar a visionar nuestro pensamiento y tomar acciones para no simplemente quedarnos con ese, como dicen acá, con nuestro negocito. Saber que nuestro negocito es una fuente de ingreso y que podemos ir evolucionando y transformándola. ¿Y él queda solo el martes? No, él va a estar... Ah, no, perdón, está con Jesús Aguilar Hernández. Sí. A ver, sí. Aguiar, de Venezuela. Él es venezolano y él es el que te estaba comentando anteriormente que él trabaja como consultor, pero gestionador de procesos operativos.
Y me llamó bastante la atención el título porque hace lo mismo que el socio. Él reorganiza los modelos de negocio, hace como un proceso de auditoría, pero no económica, no solo económica, sino operativa. Porque muchas veces nosotros consideramos que estamos perdiendo los reales y automáticamente vemos simplemente la parte contable, pero no vemos los procesos operativos, lo que nosotros hacemos el día con día, el rendimiento, el tiempo, las actividades, los resultados de esas actividades, cómo lo hacemos. Y entonces ese tipo de cosas, ese tipo de procesos, como hace el socio, de que él te dice, y este es el espacio donde vos estás, pero no tiene lógica los procesos, aquí te perdés tiempo, aquí, acá, o eso lo puedes mejorar aquí. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace Jesús Aguiar y nos va a explicar. Ok, al día siguiente, el viernes 13 de octubre, viernes 13, imagínate, Alexis Lugo, Alex. que no va a ser un viernes de mala suerte. No, al contrario, va a ser un día de cripto. Va a ser un día de cripto porque él es fundador de una plataforma que se llama Criptoneros allá en Venezuela, que pues está, según lo que yo he visto, está bastante posicionada. Porque allá en Venezuela algo que sí me ha llamado la atención, de que a veces cuando nosotros decimos aquí, ah, la economía está mala, discúlpeme, pero perdónenme, diría, si nosotros decimos eso, allá Venezuela es otra vaina, son otros 100 pesos, allá la economía es súper fluctuante y aún así ellos han encontrado oportunidades para vivir de forma muy buena, muy, muy estable. ¿Por qué? Porque en vez de visualizarse hacia los problemas, ellos han visto las oportunidades y en las cripto ellos han visto una forma de mejorar sus estilos de vida. Y no solo los de ellos, sino de las comunidades, porque ellos tienen comunidades. Yo pertenezco a uno y a mí me gusta cómo ellos interactúan, cómo ellos dan información. Y algo que sí recomiendan con respecto a las criptos, y eso es lo que a veces me dicen, ¿por qué no te dedicas a las criptos? Porque eso es otro mundo, ese es otro mundo. Para vos dedicarte a las criptos y vos decir que te vas a ser especialista, es como que te volvás un licenciado en una determinada carrera, porque tenés que estudiar, tenés que dedicarte. Entonces ellos se dedican mañana, tarde y noche a lo que es los cambios, las estructuras, porque son economías demasiado cambiantes, y ellos están dedicándole al 100%. Y eso es lo que hace en la comunidad, dar información, dar contenido de valor y hacer negocios que, pues no se podría decir que hay un negocio seguro, pero ellos lo que hacen es una comunidad segura. Estos son brokers, ¿qué se llaman? Trainer. Trainers. Trainer. Ellos son trainer. Y la segunda parte va a estar Freddy Villarroel, que aunque es su tema, pero como ya tenemos a varios de cripto, entonces lo que él me dijo que también él va a hablar es de negocios de inversión, él va a hablar de ahorro. Él va a hablar de ahorro, él también es escritor, él tiene un libro, porque él dijo que en la primera edición del Maratón de Educación Financiera, él dijo que había llegado a una situación tope de endeudamiento tan alto que era, pues, que ya no, él no hallaba qué hacer. Entonces empezó, en vez de preocuparse, empezó a ocuparse y empezó a estudiar todas las formas de poder transformar. Y créeme que hay algo que me encanta de Freddy, que Freddy no es financiero, él es un ingeniero en sistemas. Sin embargo, empezó a especializarse por una situación interna de él, una situación personal que él tuvo con las finanzas, de tal manera de que hoy ya es un coach financiero, ha evolucionado hasta ese aspecto. Y al punto de que ya escribió su libro. Bueno, y te ha acompañado, pues desde la primera edición te ha estado acompañando. Sí, es que técnicamente es como mi partner, mi socio en Venezuela. Ambos estamos ahí organizando, gestionando, haciendo y pues estamos en ese proceso. Ok, la semana siguiente, el 16 de octubre, el lunes 16 de octubre, es desde El Salvador José Mariano Baquedano. Ese es el Ah, cambio. bueno, Sí. ok. Él fue el cambio. Ajá, correcto. Sí, ahí es Wendy Doñán y Nelson Rodríguez. Que Nelson Rodríguez nos ha acompañado, igual que Wendy,
desde la segunda edición. Los dos del Salvador, el lunes 16. Sí, ambos van a son consultores y van a hablar sobre finanzas empresariales. Pero en el caso de Wendy sí me gusta también que ella también hace un poco de énfasis en la deuda, que es un punto muy interesante en las finanzas personales, porque habla sobre el apalancamiento, y el apalancamiento está relacionado no solo a una persona natural, sino también el apalancamiento a personas de empresa, y no necesariamente sobre dinero, porque nosotros nos podemos apalancar ayudándonos mutuamente, y ahí nos estamos apalancando. Ok, para el martes, sería martes 17 de octubre, desde El Salvador está Nelson Rodríguez y vas a estar vos misma. Sí, vamos a estar los dos porque pues Nelson ha sido una de las personas que me ha apoyado desde la segunda edición del Maratón de Educación Financiera. Le vamos a hacerlo juntos este año y el tema de él va a ser una de las economías, no sé si me dijo la plateada, la verde, en este caso, va a ser la economía verde. El año pasado fue la economía plateada, que es la educación, la economía dirigida a las personas de la tercera edad, cuando hacen un modelo de negocio y ya empezás a hacer a transformar tu estilo de vida a partir de los 60 años. Este año vamos a hablar de la economía verde. Que la economía verde en todo caso sería la de amigable con los ecosistemas en general. Exactamente, y sobre la sostenibilidad de ellos, porque no es simplemente decir no voy a tirar basura, es simplemente qué negocio puedes hacer para que sea autosostenible, rentable y viable, y sobre todo amigable con el medio ambiente. ¿Cómo vas a combinar? ¿Cuál va a ser tu tema? Desarrollo del modelo de negocio. Quiero hablarlo desde tres aspectos: la parte de proceso, la parte estructural de cómo se deben de organizar las pymes, la parte de mercadeo que nosotros como financieros podemos interpretar que es la base de datos, el análisis de la información, qué vendés, cómo lo vendés, en cuánto lo vendés, en cuánto tiempo lo recuperás, qué colores, qué características. Las bases de datos para nosotros tienen una gran información que muchas veces no la analizamos. ¿Por qué? Porque simplemente consideran que son números y como miran tanta información, no saben que esa información tiene mucho sentido y mucha solidez para poderte para poder tomar decisiones y desarrollar tu negocio. Y la última parte es la financiera, que es el registro de tus ingresos, de tus egresos, pero no necesariamente solo registrarlos, porque ya hemos hablado aquí que vos podés llevar un registro en una hoja de papel, podés llevar un registro en Excel, pero si vos no analizás y no haces el proceso y el ciclo completo de la administración efectiva del dinero, pues de nada sirve. Entonces vamos a hablar de todos esos procesos, de las tres ejes principales para mí que tiene un negocio y cómo podrían eso darte tranquilidad financiera. Casi contabilidad. Digamos que, mira, yo no soy contadora, pero yo uso la base de la contabilidad para el desarrollo empresarial. Porque la contabilidad es la estructura básica. Si nosotros no llevamos una contabilidad, yo ayer, en estos días he estado entrevistando a contadores y anoche cerré con Wilfredo, que ya ha estado con ustedes en varios programas. Wilfredo Fonseca de TaxAct. Sí, y hablamos del cierre anual. Es un tema muy interesante. Ya estamos empezando octubre, el último trimestre, y imagínate que si vos no llevas ese sistema de estructura contable, ¿cómo vas a cerrar el periodo del 2020? Entonces, esos temas de la organización empresarial es que vamos a hablarlos nosotros con Nelson. Y finalmente, una semana más tarde, desde Guatemala, los Orozco, Ezra y Andrea. Sí. Estamos gestionando a alguien más en Guatemala, pero todavía no lo tengo seguro, así que quiero así tenerlo momentáneamente. Es alguien que ha estado con nosotros en otros eventos, que yo he participado en otros eventos de educación financiera, pero todavía no me han dado el banderazo para poderlo anunciar. Así que espero que sí. Y lo bonito de esto de Guatemala es que, como ha estado compartiéndose en las redes, en LinkedIn, para mí LinkedIn es una buena
una buena plataforma, red social. Y me hablaron un día con un financiero de allá de Guatemala. Él habla sobre bolsas de valores, si no mal me equivoco. Y me dijo, mire, yo sé que ya es tarde para participar en esta edición, me dice, pero vamos a participar si se puede, me dice, en el próximo año, en su quinta edición. Así que ya vamos planificando eso. Y bueno, y con respecto a Don Guerra y a Andrea, que es padre e hijo, cuarta, quinta generación de emprendedores, como ellos se anuncian, ellos ya tienen 2 o 3 años de estar con nosotros. Y para mí es un gran honor porque Don Guerra es como una enciclopedia andante de información. Él tiene una forma bien pausada de hablar, pero es un maestro en las finanzas PYME. Tiene toda esa experiencia, cuenta sus historias y es una gran inspiración para mí porque ese señor ha logrado las cosas de poco, con acciones claras, precisas, con enfoque. Y para mí, mi gran respeto y mi admiración para Don Erra, y yo súper encantada de que él y ahora su hija estén con nosotros en esta edición. Andrea estuvo también en Mujer y Finanzas. Exacto. En alguna de las ediciones de Mujer y Finanzas. Sí. Ok, ese básicamente es el staff de ponencia, ponentes y ponencia de este Maratón de Educación Financiera. Regresamos en breve conversando con Ana María Gutiérrez. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Ana María Gutiérrez. Entonces, desde la próxima semana hasta finales 26. De octubre, el día 26 en principio, porque si sumas uno más que está pendiente... Sería antes del 26, sería el 24. Okay. Ya eso ya lo tengo. Ya jueves 26 es el último día. Sí, por eso es que dejé ese espacio, porque si se me concreta la persona que estoy esperando de Guatemala... Quedaría, aunque sean 17, no importa, porque vale la pena. Claro, es un gran tema. Cuanto más conocimientos se pueden compartir, mejor todavía. Claro que sí. El asunto es que uno disponga realmente, porque esa es una cosa importante, Ana María, es decir, disponer realmente el tiempo, poner la voluntad, poner el deseo para participar, porque eso tiene mucho que ver, pues, porque una cosa es vos que vos me digas, yo quiero participar, pero... ¿Vas a hallar todos los peros habidos y por haber para no participar? Mira, en este mundo de la finanza, te diré algo. Más que conocimiento en números, lo que vale es la voluntad. Porque muchas personas no han transformado su estilo de vida, no porque conozcan o no conozcan de los números, sino porque no tienen esta conversación consigo mismo. Un día de estos alguien me preguntó, ¿qué puedes encontrar en el Maratón de Educación Financiera? ¿O qué tips nos puedes dar? Entonces yo les dije desde el punto de vista empresarial, desde las personas, desde la empresa, les dije que conozcan sus procesos, que analicen sus procesos, que revisen sus procesos y que hagan una mejora continua con los puntos a superarlo. Y con las finanzas personales, les digo, que conozcan su comportamiento de compra. Porque si yo no conozco mi comportamiento de compra, simplemente, ¡ay, hoy compré el vaso, qué bonito, fíjate! Y allá tengo tirado el vaso. ¡Ah, compré el teléfono! Y es un teléfono que casi habla solo porque cuesta, ¿qué? $1,000. Y no tanto te voy a decir que me lo van a robar, porque puede que yo lo cuide, puede que no lo saque de la casa, puede que cualquier cosa. Pero es un teléfono... donde la memoria va a estar libre porque lo único que yo estoy teniendo es foto, y no le estoy sacando porque ni fotógrafa soy, entonces ni fotos le toma. Entonces, ¿qué tenés que visualizar? ¿Qué es lo que vos estás comprando? Decirte verdad, darle un sentido y una razón a las cosas. Entonces, eso es lo que yo te podría decir, porque muchas veces, como te dije, las personas no caen en esa razón y simplemente se limitan a decir, es que los números no son para, no es lo mío. Pero el dinero es lo tuyo, el bienestar es lo tuyo, tu tranquilidad es lo tuyo, tu familia es lo tuyo. Entonces aquí no es cuestión de hablar de números, es cuestión de hablar de futuro. Porque muchas veces yo te he hecho la pregunta a vos, ¿qué tenés pensado a los 60 años? ¿Sabes qué me responde? Yo no sé si voy a estar vivo. Pues mira, injerto de brujo y de divina, yo no tengo. Yo no te puedo decir
vas a estar viva, pero te puedo decir, ay, si lo está, ¿qué haría? Entonces, ponerse a pensar hasta en ese momento, ¿qué vas a hacer a tus 60 años? Es como medio estar sorteando una ola sin saber nadar. Es como que te vas. Entonces, tenemos que ser claros y conscientes. Por eso es que a veces vengo así como mamá regañona. Pero veamos qué es nuestra prioridad. Veamos cuáles son nuestros intereses. Veamos cuáles son nuestros propósitos. Y tomemos acción. Porque si nosotros no tomamos acción en nuestra vida, créeme que las circunstancias externas nos las van a pasar llevando. Eso sí, de algo sí estoy segura. El desconocimiento cobra y cobra demasiado caro en finanzas. Fíjate que por eso yo te pregunté temprano, al inicio de esta conversación, te pregunté que si hacía falta ser financiero, economista, contador o tener algún conocimiento de números para poder participar en el maratón. Y vos lo explicaste muy bien, que esto es para abierto para todo el mundo para poder entender las finanzas, poder entender las finanzas, apropiarse de ese conocimiento, porque es decir, el conocimiento, la información es poder. Si vos tenés información y sabés utilizar esa información que tenés, solamente vas a obtener beneficio. Es decir, a ver, si yo sé que en esta calle no se puede pasar porque está cortado el paso, no me voy a meter a perder el tiempo para después volverme a regresar. Simple y sencillamente sorteo la calle, ya gané. Y no me voy a salir, ay, amargado, mira que está mala, que tiene baches, que no puedo entrar, que ala. Porque estás perdiendo energía, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo, ay, tantas cosas positivas que puedes hacer. Créeme que un día esto me dijo alguien, es que no te enojas. Claro que sí, me enojo, y créeme que sí me enojo. Pero una cosa es enojarme y otra cosa es dedicarle tiempo a algo que no está en mis manos. Entonces yo me dedico el tiempo a lo que está en mis manos. Imagínate, maratón de educación financiera, programas de entrenamiento. Ahorita le he dado una pausa activa a Mujer y Finanzas, pero hay sus procesos. Pero el punto es, ¿qué es tu prioridad? ¿Qué es lo que a vos te va a dar un entrenamiento? Fíjate que estamos haciendo un entrenamiento para jóvenes, para de Managua. Y para mí ha sido una gran experiencia esto, porque siento que le hemos estado transformando en estos 3 meses a estos jóvenes mediante la enseñanza financiera y de desarrollo de habilidades de vida. Entonces, yo digo, se puede. Hay jóvenes que, fíjate que, un ejemplo claro, hay jóvenes que ponían a exponer así, con las manos para atrás o con las manos en la bolsa, y ahora te empiezan a exponer como que están, como que son grandes conferencistas. Entonces, vos podés ver el cambio. Si estos muchachos, que a ellos no se les está enseñando oratoria, yo no les estoy diciendo técnicas de hablar en público, para dónde tenés que mover las manos, yo no les estoy enseñando eso, pero yo les estoy dando herramientas, nosotros les estamos dando, perdón, herramientas y habilidades de vida. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Se están soltando. Están confiando en ellos. Entonces, por eso te digo, se puede. Yo he trabajado con PYME en Costa Rica. Dimos unos entrenamientos hace como 3 meses. Y las PYMES venían, ay, es que no, las redes a mí no me gustan. Yo no les enseñé en mercadotecnia. Yo les dije, estos son los resultados que pueden tener, esto aquí, esto allá, estructuras y técnicas operativas. Y un día estos me etiquetan, para las fiestas patrias me etiquetan en una salsa de allá de Costa Rica. Y después me etiqueta uno que vende bambú para los que están en los que se comen como aderezo. Ay, se me fue el nombre. Como en salmuera. Encurtido. Embutido, ajá. Encurtido de bambú. Entonces, wow, dije, ya ellos están. Entonces me mandaron otra foto de que ya entraron a un supermercado bastante fuerte ahí en Costa Rica. Entonces me dice, nos han enseñado, nos ha ayudado mucho sus clases. Les enseñé finanzas, sí, pero también les enseñé estructuras operativas, estructuras prácticas. Entonces sí se puede transformar las cosas, pero lo que pasa es que hay que tener voluntad. Hay que tener voluntad. Bueno, Ana María, te quiero agradecer, te deseo mucho éxito en esta jornada, en este mes agitado que tenés, octubre. Aunque ya es la parte menos agitada porque es la parte ejecutiva, toda la preparación fue todo un rollo, me imagino. Desde agosto empezamos
Pero bueno, pues en fin, ya se van a ver los frutos. Te agradezco mucho, te deseo éxito, Ana María. Muchas gracias, sí. Y recuerden siempre que las finanzas están cada vez más cerca de todo. Hacemos pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra.